Pues muy bien, 2-7, 3 minutos a Inul, pasaremos la pista, la veremos, de hecho se ve. Dos minutillas. Y realmente si mira, bueno, por otro lado también está así, realmente el 800 es bastante visible porque la pista no se ve de aquí, la tenemos al lado. Pues nada, Inrul, minuto y poco, estás corrigiendo, perfecto. Y al llegar a Inrul por la derecha, Ledwood, misma altitud, y antes de Ledwood por la izquierda, que es ya final, y ahí es cuando descendemos a 2000, que te lo pondré yo ahí, ¿vale? Muy bien, lo pondremos aquí, nos va a avisar igualmente, ¿no? Sí. Ahí la línea de puntitos es la que te avisa. Es decir, si tú mantienes ese rumbo, bueno, un poquito antes de llegar te lo pongo. Vale, sí. Claro, podemos configurar el avión antes de bajar a 2000. Para que, bueno, si no, a 2000 no, ya lo haremos a 2000. Bueno, y si no vas descendiendo, y si no, es lo de siempre, que la meteo está a 800, oye, no estándar, lo configuramos antes y ya está, y están pachos. Bueno, 47 segundos. ¿Ves? Ahí te está diciendo left turn to 325, que es como una base. ¿Qué es? ¿Cómo se llama este punto? Let's go. Casi que es un arco, porque de este punto al otro son 5 millas. Entre que viramos, es nada, un momento recto y después ya virando otra vez al final. Ahí lo vas a tener otra vez. Ahí no te dice nada, te cambiará ahora. Ahí está. A let go, y después te diré aquí, ¿veis? De aquí a nada, otra vez que empieces a virar por la izquierda. Sí. Left turn, ¿veis? Ahí te lo pone ya a final. 110.1, los dos lo tenemos, y a final, y a 2000, ¿vale? 2000, ¿eh? 2000, sí señor. Y 2000 se intercepta en Gomib. Vectors to final. Venga. 0,9, te puedes guardar ese rumbo y desciendes para 2000. Vale, pues ya tienes los 2000, cero problema, yo te cantaré el Lights of Palive, el One Dot, y con eso ya hacemos todo. Vale, 0,4 aquí. Lock Alive. Pues Alive el tuyo, el mío.
ahora sí, local live. El viento, te recuerdo, 220. Establishing the localizer, 3-2-2. Glide, rope alive. Half flap. Half flap, select. Flight area 3-2-2. Continue approach. Continue, 3-2-2. E1 dot. Get down, people landing checklist. Initiation descent, please approach altitude. Bay. Y son 2500, se me olvidó. 2700. Está set, disregard del sonido. Vale, pues seguimos senda y localizador. This is the before landing. Landing gear down 3 green. Flight area 322, wind 220 degrees, 8 knots, gusting 13, runway 24, clear to land. Clear to land, 24, flight area 322. Vale, flaps standing by for full, hydraulic pressure check, synchro phase take off and landing, speed levels and high, landing lights por debajo de 150, no te aceleres demasiado. Posiciones de cara la senda por arriba. Bleeder. Está on, el radar no estaba puesto, el autopilot está disconnected, landing lights y full flap cuando tengamos. Ahora sí, le mete unos 700, 800 de vario y eso es maravilloso. Ponle 40 a los dos lados y nos vamos escopeteados. Ahí, más o menos. Bueno, la pista está a la vista igualmente. Vale, esos son 1000 sobre el terreno. Y deberíamos ir reduciendo para poner full flaps. Uy. 500 para mínimos. Arco blanco, full flaps, landing lights. Vale, has pasado los 500 para mínimo, te lo he dicho, ¿sí? Sí. Estás approaching minimums. Continue. Vale, a ver la pista de todas maneras y mínimos. Landing. Pues nada, todo completado. Eso, al medio, que no tiene línea ni nada, y reduciendo un poco. Muy bien. Pues reduce. Betas. Flight area 322 landed at 5-6. Backtrack via Golf. Backtrack and Golf, flight area 323. Vale, pues my controls. Control. Ahí tienes la esta. Y puedes poner low. Low.